Hola, hoy os voy a hablar de la vestimenta tradicional de Japón, el kimono. Hasta la posguerra era la vestimenta común que utilizaban los japoneses diariamente. Hoy la usan solamente para días de fiesta y días especiales. Hay varios tipos de kimono, de los que su color, la tela y el corte dependen de la edad de la persona que lo lleva puesto, de si es hombre o mujer, si está soltero o casado, y de la época del año y la ocasión. Empezamos con los kimonos de mujer. El uchikake. Es una parte del traje nupcial, el vestido de boda de la japonesa. Tiene la manga larga y está adornado con colores muy brillantes y dibujos de grulla, pino, agua y flores. El material utilizado es seda de alta calidad. Se pone encima del shiromuku, un kimono para las novias totalmente blanco. Y sin obi, el obi es la faja de tela que se suele poner encima del kimono. El segundo tipo de kimono que os presento es el shiromuku. Que he mencionado antes. Es un componente básico del traje nupcial japonés. Shiromuku significa blanco puro y lógicamente es totalmente blanco. Furisode es el kimono formal que usan las mujeres jóvenes solteras. Tiene unos dibujos muy coloridos y grandes. Sus mangas son tan largas que llegan hasta los tobillos. Se usan para bodas, para la primera ceremonia del té del año, para el día de la mayoría de edad y otras fiestas similares. El Hiki furisode, o también llamado Hanayome, es el furisode de boda que se usa en el banquete. Al igual que el anterior, tiene mangas largas hasta los tobillos y decoraciones muy coloridas y grandes. Kuro tome sode. Es el kimono más formal para las mujeres casadas. No es tan colorido y las mangas son normales, llegan hasta las muñecas. Es de color negro con decoraciones en color. Mientras más edad tiene la mujer que lo lleva puesto, más pequeñas son las decoraciones y se van desplazando hasta la parte inferior. Lo usan los parientes más cercanos a los novios en las bodas, es decir, las madres y las hermanas casadas. Iro tome Sode puede ser de varios colores y su decoración se encuentra en la parte inferior, como el anterior. En una boda, este kimono lo llevarían las mujeres casadas que no son familia directa de los novios, por ejemplo, las primas y las sobrinas. Homongi es el kimono que se usa en ocasiones semiformales, como pueden ser las visitas a familiares o festivales. Puede ser de cualquier color. El largo de las manga varía según el estado civil de la persona. Iromugi es de un único color con detalles en el mismo tono. Se usa en ocasiones semiformales sin importar la edad o el estado civil. Sukesage. de uso semi informal. Se puede encontrar de cualquier color. Las decoraciones se encuentran en la parte baja del kimono, en la espalda y en las mangas, llegando hasta los hombros. El comón es el kimono más informal, se puede usar diariamente. Se puede encontrar en cualquier color y los detalles no están bordados como en los kimonos anteriores, sino que están dibujados en la tela. Yukata es un kimono hecho de algodón. Dentro del yukata hay dos tipos: el yukata normal que se usa para los festivales típicos de verano y el nemaki que se utiliza para dormir. Mofuku es el kimono que se usa en los entierros. Lo usan las mujeres sin importar su estado civil o su edad. Es totalmente negro. Y estos son todos los kimonos de mujeres que existen. Los hombres también tienen varios tipos de kimono. Normalmente las mangas están unidas al cuerpo casi completamente, salvo por unos centímetros en la parte inferior. Suele ser de colores oscuros y muchísimo más simple que los kimonos de las mujeres. No suelen tener dibujos. Los hombres también suelen usar, aunque no siempre, unos pantalones anchos que se ponen debajo del kimono. Estos pantalones se llaman hakama y se usan también para practicar artes marciales. Y para terminar, os presento los zapatos que acompañan a los kimonos. Los geta son las típicas sandalias de madera. Los sori son unas sandalias bajas hechas de algodón y cuero. Estos dos zapatos se utilizan con los tabi que son unos calcetines tradicionales que separan el dedo pulgar del resto para poder calzar bien las sandalias que, en mi opinión, a mí no me gusta son incomodísimos y bueno, esto es todo espero que haya mejorado la calidad del sonido porque ya me ha llegado hoy el micrófono y lo estoy estrenando decidme vosotros si se escucha un poquito mejor y nada, lo único que tengo que mejorar es un poquito la pronunciación porque todavía me pongo un poquito nerviosa y espero que os haya gustado este vídeo, lo hayáis encontrado interesante y habréis aprendido algo. Ya en mi próximo vídeo espero estar más tranquila y seguir contando cosas interesantes. Eh, si queréis podéis visitar mi blog, que encontraréis lo mismo que os explico en los vídeos, pero lo podéis leer por si no me entendéis a mí. Y nada, muchas gracias. Hasta pronto.